Yo soy el abogado Dominic Lavelle, presidente de firma Lavelle. Yo soy la abogada Emily Lavelle, vice presidente de la firma Lavelle. Y yo soy Iris, la gerente de la oficina Dominic Lavelle. Yo soy Rachel Chávez, gerente de litigación en la oficina de abogados Dominic Lavelle. Y estamos acá como todos los lunes para nuestros segmentos informativos por nosotros en USA. Le queremos dar las gracias al programa y a toda la audiencia que está con nosotros como cada lunes. Y esta semana le vamos a presentar un segmento que presentamos hace mucho tiempo, que recibimos una visita de un personaje muy especial llamado Cirilo. Así que la pasamos tan bien y lo disfrutamos tanto que quisimos de nuevo presentarle este segmento. Pero esto sí es grande y bonito. ¿Usted quién sabe ya dónde estoy? Vengan, que le voy a enseñar. Espérense, déjenme ponerme buen mozo primero. Porque esto no es así, ¿no? Caracha. Buena, ¿cómo estás? Muy bien, caramba. Me alegra verlo por acá. Gracias, vean con quién estoy aquí. Con la bella Rachel y la bella Emily. Pero Rachel, tú estás muy, muy buena moza, Caracha. Ay, gracias. Ay, ¿y de dónde tú eres allá en el patio? Yo soy del patio de Bonao. Ah, de Bonao, sí. Ah, pero eso sí. Por eso es que tú eres tan elegante, porque es que las mujeres de Bonao son lindas, bellas y hermosas. Porque es que Bonao es la bella de las hortensias. Sí, ya lo sabes. Y eso es lo que tú pareces. Eso es lo que tú pareces, una bella hortensia. No te me pongas celosa, Emily, que yo estoy también. Tú eres muy buena moza. Muchas gracias. Tranlésateselo a ella. You're very beautiful. Yo entiendo. Pues mi inglés bueno, entonces. Es muy buena, ella lo entendió. Pues, Rachel. Dígame. Yo sé que ustedes tienen una información muy importante que darle a esa gente. Claro que sí, como siempre. A ver si le informa y le vea. Estamos hoy aquí para informarle de todos los programas que tenemos con la comunidad, varias organizaciones, particularmente en iglesias. Y estoy aquí con la abogada Emily Lavelle, que le va a explicar en más detalle. We feel that knowledge is power and that it's important to educate the community about their rights if they're in an accident. Yo entendí lo que ella me dijo, pero repítemelo en español. Claro que sí. Sabemos que es muy, muy importante de que la comunidad sea educada en los derechos que tienen cuando están en un accidente, porque sabemos que muchas personas no han estado en una situación así y es importante de educar lo más posible. Así no es, así no es. Y entonces, ¿qué es lo que ellos hacen en específico en las iglesias? So specifically, what do we do in the churches? Well, we go to the church, we sit through the service and join the parishioners, and then at the end, we give a speech called Knowing Your Rights After an Accident. We then also give gifts to the congregants and a donation to the church to help them with their mission. Usualmente, lo que hacemos en la iglesia es que vamos los domingos o un sábado cuando nos inviten. Estamos ahí para la misa, participamos también. Al final, damos una pequeña charla de cuáles son sus derechos cuando está en un accidente. Siempre llevan regalos también para las personas que están ahí y también dan una donación a la iglesia. Ah, pero eso está súper magnífico. ¿Y a cuál iglesia ustedes van? What churches have we gone to? So we've gone to numerous churches in Brooklyn, in Queens, in the Bronx, both Latin and American churches. Han ido a varias iglesias en Brooklyn, en Queens, en el Bronx. Dos también pueden ser iglesias americanas y también iglesias latinoamericanas. Oh, eso está bien, eso está bien, qué bien. Miren, quiero recordarle a ustedes que yo, véanme bien, estoy aquí en Mineola, Long Island, visitando aquí las instalaciones de Law Office Dominic Lavelle. Aquí estamos. Así. ¿Lo dije bien? Lo dijo muy bien. Y próximamente vamos a seguir visitando otras de las oficinas de esta interesante firma, la vez que Rachel
Y Emily le va a decir ahora mismo la dirección donde están. Estamos en el 100 de la Harris Road en Mineola. Estamos en el cuarto 201, zip code 11501. También tenemos una oficina en Brooklyn. La dirección se la dará a la abogada. Es 1472 DeKalb Avenue at the corner of Knickerbocker Avenue in Brooklyn, New York. Muy interesante. Ya ustedes saben. Y vean ese teléfono que está ahí. Llamen. Cualquier situación de accidente de tránsito, de carro, en un rebalón en el tren, en un autobús, lo que sea, se cayó de un andamio en la construcción, llame a ese número que está ahí. ¿Alguna información adicional para que la gente sepa? Claro que sí, Cirilo. Ofrecemos servicios en los 5 condados de Nueva York. También podemos ir a donde usted en dado caso de que no pueda venir a nuestras oficinas, así que no hay nada de qué preocuparse. O sea, eso es como si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Va a Mahoma, ya lo sabes, estamos aquí para asistirle con todo lo que necesite. Si se ha visto en un accidente de carro, tren, caída, un accidente de escuela, estamos aquí para asistirlo. Llame a ese número que está en pantalla, no deje de llamar, que es vital, importante, el abogado que usted seleccione en el caso de un accidente. Ok, pero ustedes como que me están poniendo a mí a roncar con los regalitos. ¿Dónde están los regalitos de las donaciones que ustedes hacen? Pero claro, Cirilo, por ahí viene su regalo, no se preocupe. Por usted, señor. ¡Ah, caramba! Yo soy Dominic Lavelle. Tenemos más que 25 años de experiencia. ¡Ah, caramba! ¿Y usted? Yo soy Iris, la gerente de la oficina. ¡Ay! Tan linda y bella como siempre, pero usted está muy elegantón. Sí, gracias. No tanto como yo, pero ahí vamos. ¿Y si usted? Bueno, señores, ya ustedes ven. Caramba. ¿Hay una información adicional? Ofrecemos servicios en los 5 condados de Nueva York. Y acuérdense, si usted no puede ir a nuestra oficina, nosotros con mucha facilidad podemos ir a donde usted quiera. Ok. Dominic Lavelle, son los abogados que usted tiene que ver. Ahí, Dominic Lavelle, son los abogados que usted tiene que ver. Por favor, llamar al número en pantalla para una consulta gratis. Acuérdense que estamos disponibles los 24 horas al día, 7 días a la semana. En dado caso de que no pueda venir a una de nuestras oficinas colocadas en Brooklyn, Long Island y Manhattan, podemos ir a donde usted como le convenga. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias de nuevo. Buenas noches. Bye bye.